156 años de historia contemplan el Pas de la Queiguda. Ahora, ilustre hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario en sus misteriosos dolores. La talla de nuestro Padre Jesús es obra de un inmenso José Sánchez Lozano en 1951, sobre su trono de oro, obra de don Manuel Guzmán Bejarano. Estilo churrigueresco, barroco sevillano tallado en madera de cedro, recubierto de pan de oro de 24 quilates y policromado al huevo. Es una maravilla verlo por nuestras calles. El propio Manuel Guzmán Bejarano diría en una ocasión: este trono, verlo aparecer por cualquier calle de Sevilla, sería algo normal. Cuando llega a la plaza de Baix, la noche de Martes Santo, le espera la Santa Mujer Verónica, con un paño entre sus manos para limpiarle el rostro de sangre y sudor. Es el encuentro de la Caída y la Verónica, el más tradicional de nuestra Semana Santa. En febrero de 2003 se incorpora la imagen mariana bajo la advocación de María Santísima del Rosario como cotitular de la hermandad. La imagen de la Virgen del Rosario es obra del imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte.